Quería conversar con ustedes, volviendo a la catequesis acerca del mal, un poco acerca de la muerte, que también obviamente es objeto de la catequesis, además de ser objeto de todo pensamiento, de todo, está siempre presente la muerte, ¿no? Como telón de fondo de nuestra vida. En fin, es algo que cuando la descubrimos ya no desaparece más, ¿no? Está siempre presente. Dicen, aparte, que la muerte se descubre más o menos entre los 5 y 7 años, ¿no? Vale decir, si un niño de 2 o 3 años está presente en el funeral de su abuelo, por ejemplo, y al otro día lo ve a su abuelo tomando mate en la cocina, no se sorprende, porque a esa edad el niño no percibe lo irremediable de la muerte. Cuando percibe que la muerte es irremediable, que no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Es decir, eso sucede en una edad posterior, ya les digo, entre los 5, depende de cada niño, ¿no? Y eso es una crisis profunda que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene consecuencias, y quizás muy graves en nuestra vida, de percibir que la muerte es algo definitivo. Cambia la psicología del niño a esa edad, ¿no? Hay que estar muy atentos para los que son padres de niños pequeños en estos cambios de humor de los niños, porque puede suceder que si uno no elabora ese luto general, no elabora la presencia de la muerte en la propia vida o en la vida de la humanidad, entonces puede sufrir, creo yo, graves traumas, ¿no? A esa edad o posteriormente. Cuando uno descubre, digo, que la muerte es algo definitivo, bien, a nivel de psicología evolutiva, digo. Sin embargo, hay que saber también que hay un instinto de inmortalidad en el hombre. Acerca de esto Viktor Frankl en un ensayo muy interesante titulado La presencia ignorada de Dios. Se la recomiendo a los que estudian filosofía o psicología o a los que les interesa la relación entre la psicología y la fe. Este trabajo de Viktor Frankl, que no es fácil, porque él habla de los instintos espirituales. Me voy a referir un poquito a eso. Él, obviamente, como psiquiatra y muy buen conocedor de Freud, conoce perfectamente la teoría y digamos, y el modo en que se comportan los instintos de carácter biológico, ¿no? El instinto de conservación, de reproducción, en fin, de perfección, en fin, otros instintos que existen, ¿no? Ahora bien, él dice que así como hay instintos biológicos, también existen instintos espirituales, dice Viktor Frankl, que son instintos, o sea, que son anteriores a lo racional, que son parte del inconsciente o del subconsciente humano, que trabajan realmente como instintos. Hay que tratar de hacerlos conscientes, pero están ahí presentes como parte de nuestra psicología, de nuestro ser. Y uno de estos instintos es el instinto de inmortalidad. Pero hay un instinto anterior que es el instinto del valor, de la valoración, del sentido, digamos. Eso es propiamente lo que desarrolla Frank en sus libros, es este concepto del sentido. En este contexto, la muerte no es lo peor que nos puede pasar. En este contexto, digo, en el contexto del sentido, del valor o del bien, hay cosas mucho peores que la muerte. Y esto no lo podemos entender en forma racional, y sin embargo es así. ¿Por qué? Porque, para decirlo de alguna manera, aunque no es exacto, mediante la muerte o por a causa de la muerte, perdemos nuestra corporeidad. En cambio, hay cosas que nos hacen perder nuestra humanidad. Y es mucho más importante conservar la humanidad que conservar la corporeidad. Esto que
no está bien expresado, lo dice Jesús en el Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Literalmente dice eso. En otras palabras, perder la humanidad, perder el alma, es mucho peor que perder la corporeidad, perder el cuerpo, ¿no? Y esto está claro. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, supongamos que nos trasladamos en el tiempo y en el espacio a algún campo de concentración nazi, ¿no?, y el fantasma o el ángel que los transporta les propone elegir entre ser el verdugo, ¿no?, el jefe del campo de concentración, que vive placenteramente, divirtiéndose, o ser uno de las víctimas que se están muriendo de hambre y esperando, no sé, la muerte, ¿no?, en la cámara de gas. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Qué elegiríamos nosotros, ¿no? Ser verdugo o víctima. Y si uno lo piensa serenamente, digo serenamente, creo que elegiríamos ser víctima, porque es peor perder la humanidad que perder la corporeidad, ¿no? Supongamos que nos trasladamos, no sé, también en el tiempo, en el espacio, a las invasiones inglesas, ¿no?, cuando los ingleses quisieron quedarse con el virreinato del Río de la Plata, 1806-07, Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo a Córdoba o nos quedamos a defender la plaza? Podemos intentar conservar nuestra vida, nuestra corporeidad, pero nos damos cuenta que hay algo más valioso, que es la libertad, la independencia, la dignidad, y que, bueno, uno de repente pone en riesgo su vida, ¿no? O mejor dicho, su corporeidad, si quieren, aunque no es exacto, su cuerpo, la vida esta, para no perder otra cosa que es más valiosa. Y así, etcétera. Sucede diariamente en la vida nuestra y sucede en la vida de personas que han sufrido este tipo de situaciones extremas, donde el destino te pone ante un dilema de perder una cosa o la otra. Y generalmente, no los héroes, sino que la mayoría de las personas elige perder su vida y conservar su alma. Es el caso generalmente de la gente que va a la guerra por defender la patria, ¿no? O el caso, por ejemplo, de las personas que por defender, no sé, la integridad de su esposa o de su hija ante la amenaza de abuso de un ladrón que entra a su casa, expone su vida, se juega, intenta defender, etc. Porque, en fin, no es lo peor que nos puede pasar. Por eso hay instintos que son de carácter espiritual y que son más fuertes que los biológicos, porque uno supera el instinto de la conservación de la propia vida y de la especie, conservación biológica, porque el instinto de conservación espiritual es más fuerte. Y así debe ser, y así somos. Y fíjense que están así, que en las personas que entregan su vida por un ideal superior no lo hacen con tristeza o con amargura, ¿no? En la Argentina hay un héroe llamado el Sargento Cabral, que según la tradición, la historia, la leyenda, no lo sé a ciencia cierta, él murió defendiendo al general San Martín, que es el héroe de la independencia argentina, ¿no? La batalla de San Lorenzo, fue la primera batalla de la guerra de independencia. Y dice la leyenda, ¿no?, que es Cabral le dice al general San Martín, que está junto a él, acompañándolo en sus últimos momentos, dice: bueno, general, muero contento. Muero contento. ¿Y por qué muere contento? ¿Por qué contento? Precisamente porque él ha logrado, mediante
el seguimiento de ese instinto espiritual que hablábamos, ¿no?, del que habla Frank, realizarse, conservar su propia humanidad, ¿no?, a pesar de que pierde su corporeidad, pierde su vida, esta vida, la aparente, si quiere. Y entonces digo, las personas que siguen esta tendencia espiritual que hace que pongamos primero lo primero y tengamos una jerarquía en la vida y mediante esa jerarquía pongamos lo superior sobre lo inferior, lo espiritual sobre lo material, el bien común sobre el bien individual, el bien de la familia sobre mi propio egoísmo, etc., uno se realiza. Ahora bien, esto sería muy difícil o casi imposible si este instinto de valoración o de sentido no estuviese acompañado por otro instinto, que es el instinto de inmortalidad. Vale decir, si nosotros pensásemos, creyésemos, sintiésemos que la vida se acaba definitiva, irremediablemente y totalmente con la muerte, sería mucho, muchísimo más difícil poner en juego, poner sobre la mesa la propia vida. De modo que el instinto del sentido se juega y jugamos esta carta, esta última carta que es nuestra vida, porque somos conscientes en algún lugar, a nivel subconsciente, de nuestra propia inmortalidad. Esto lo dice también, entre paréntesis, Sigmund Freud, en un famoso artículo titulado Sobre la guerra, donde él habla precisamente de que el hombre es consciente de su propia inmortalidad. Para Freud es un error insalvable, para nosotros no es un error, es una verdad que está ahí en el inconsciente humano, ¿no? Si el hombre cree que es inmortal, piensa, siente que es inmortal, no puede pensar de otra manera, es porque probablemente sea inmortal. Por eso decía acerca de la muerte que la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es perder nuestra humanidad. Dice Jesús en el Evangelio una frase también muy paradójica. Dice, el que pierda su vida la conservará y el que la conserve la perderá. Fíjese, no es fácil entenderlo. Algunos creen, acerca de esto Kierkegaard se ríe, ¿no? En algún lugar dice, algunos creen que entender a Hegel es difícil y que entender a Kant es difícil. ¿Sí? Lo que es difícil, dice, es entender el Evangelio. Si Hegel y Kant, bueno, requieren obviamente cierto grado de concentración, de estudiosidad, pero en fin, los estudiantes, los profesores de filosofía, entienden más o menos. Pero el Evangelio, eso sí que es difícil, dice Kierkegaard, ¿no? Y en efecto, cuando uno lee estas frases del Evangelio, ¿no?, llenas de paradoja, digamos que tiene que ponerse a reflexionar y realmente no llega a iluminar todo el contenido. El que conserve su vida la perderá y que la pierda la conservará. Bueno, probablemente haga referencia precisamente a esta distinción que hace en otro lugar nuestro Señor entre el cuerpo y el alma. Distinciones básicas, por otro lado, ¿no? Los que matan el cuerpo y los que matan el alma. Bien, después acerca de esto vamos a seguir hablando cuando hablemos de la resurrección de Cristo. Si tienen preguntas o comentarios o críticas, me las pueden enviar. Con mucho gusto intentaré responderlas.